Hola, hoy no tengo puesta la cámara tampoco, así que continuemos partida. Una cosa. Doom, y eso, live stream. En la partida terminada se le voy a elegir selección de misión. 1, 2, 3, 4, 5. En la torre de energía me salté un secreto. Me cago en ese, es el otro que me faltaba. Una, dos, pero mira, ya sabemos. Lo primero que tendremos que hacer es cuando lleguemos a la torre de energía, que con un poco de suerte llegaremos hoy. Y en exploración no tengo todo explorado. Madre mía, esto no puede ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 misiones. En la última misión solamente he conseguido. ¿Qué pasa aquí? No. Esto es mentira. Porque recuerdo haber conseguido todos los secretos. Hice. Repetí mi. Esto es mentira todo. Vamos a continuar por donde lo dejamos y ya está, live stream y eso, y no saltarnos ningún secreto, esta vez sí. Pero yo no recuerdo haberme dejado secretos, por Dios, si lo exploré todo muchísimo. Este juego está mal hecho y me está mintiendo. Esa partida no es mía. Nada, continuemos con las cosas de continuar. Y tenía el ojete calor de ventaja en el arma esta, que está muy cheta, así que eso es bueno. Y parece que las texturas están empezando a cargar ahora por fascículos, pero bueno, seguro que no pasa nada. Vale, el otro día lo dejé en esta misión porque es como muy apabullante. Es muy grande este mapa, o lo recuerdo que fuera muy grande, y sin embargo aquí sí que conseguí todos los secretos. Lo cual no en el otro, aparentemente. ¿Puedo ir haciendo parkour hasta esa zona de allí? Acabamos de empezar el nivel, que es lo peor que puede pasar. Parkour, mierda. Las posibilidades disminuyen. Pero se puede intentar. Parkour. No va a cular, ¿eh? Parkour. ¡Yu! No sé de qué me sirve estar aquí. Me he saltado partes del mapa que tendría que haber visitado antes. Parkour, mierda. Y entonces fallo ese salto. Bueno, ¿sabes qué? Así hacemos el mapa normal, no pasa nada. No, eso me pasa por golismear. Aunque esa armadura nunca no viene mal para empezar, pero bueno. Sí, otra vez estamos empezando. Esta es la buena. Esta es definitivamente la buena. Joder, no me acostumbro a que tengo que darle espacio. No hay ninguna opción para no tener que darle espacio. Me parece desesperante. En el juego original le dabas espacio cuando morías. Y como cargaba tan rápido, directamente ya respawneabas. Aquí como tiene que cargar, ¿por qué me lo pide dos veces? Espero que en el Eternal no. Cuando le des a continuar, ya sepas que sí, quieres continuar y. ¿Es una tontería? Pero siempre me olvido que tengo que darle al botón una segunda vez. Y nunca le doy y me quedo mirando a la intemperie. Vamos a hacer las cosas normales de hacer esos. Luego los mato. ¡Oh! Pues mira, necesito ventajas. Cojamos micromisiles. La mira táctica, esto es poderle dar al botón derecho y hacer un zoom. Y creo que quitas más cuando haces zoom. Pero micromisiles, ¿quién necesita hacer zoom en un Doom? Absolutamente nadie. ¿Se te han desmejorado las armas? No, y no eran las armas lo que quería que se desmejorara, entre comillas. Era las ventajas del propio personaje. Porque puse una que a lo mejor hubiera sido mejor poner otra, pero bueno. Hola, zombie. Tenía que mirar. ¿Ves qué bien? ¿Qué desafíos tenía que hacer? Desafíos, mirar desafíos. Tengo que matar a los poseídos con un bidón explosivo. Hay un bidón explosivo más atrás, puedo hacerlo. Y tengo que hacer ejecuciones desde arriba a los poseídos, llámalos zombies, llámalos como quieras. Y encuentro dos coleccionables. Y aquí había unos coleccionables muy jodidos de ver. Estas no es de las que puedo abrir, ¿eh? ¿Qué hace? Ah, fuego amigo, ¿eh? Debería matarles desde arriba a los poseídos. No sé si con un salto funcionará. De hecho, hay un secreto por ahí. Pero me he metido por un sitio donde no suelo meterme.
Acceso denegado. Ah, vale, ya recuerdo esta parte. Lo del... hay que seguir la, el rastro de sangre. Para cogerle la mano a uno y que abra la puerta. Que sí, que mucha lava y mucho... núcleo en ascenso. Lo que usted diga. Pero por ahí se puede ir. Y no recuerdo el camino de parkour que me hacían seguir para llegar hasta ahí. ¿No conseguí aquí el doble salto? No, era más adelante. Pues nada, si al final va a haber que hacer parkour. Demasiado parkour. Pero tenía que llegar hacia arriba por el lado. Por aquí, posiblemente. Sé hacia dónde estoy yendo, definitivamente. Esto fue un poco prueba y error. Ahí no me puedo enganchar, ¿eh? No. Si esto está aquí, tiene que ser por algo. Ahí no llego. Ahí no llego ni de coña, vamos. ¡Ah! ¡Wow! Pensaba que no llegaba. Siempre me engaña mucho lo que puedo o no puedo saltar. Vale, pues ahora ya está. Aquí creo que había cosicas. Como esto. Y cuenta como secreto, así que secretos es bueno encontrar. Bien. Todo va bien. Y aquí ya podíamos... continuar. De hecho, tú. Te necesitaba tu mano. Regálamela. Y teníamos que volver para allá. Ah, mira. Gente. Hola, gente. Los micromisiles creo que buscan automáticamente el objetivo, si no recuerdo mal. Así que... siempre son una buena ventaja que tener. Me ha echado una mano, literalmente. Ah, esto era lo que recordaba que caía la sangre. Pensaba que era con el tío del primer mapa. ¿Tengo que darle algo? Tócale a botones. Ah, esto me mostraba cómo cojo la mano del tío que necesito. Nunca, casi nunca interactúo con el escenario. Oye, con activar esto ya está, ¿no? No tengo que darle nada más. Bonita animación que hubiera sido útil antes. ¡Ah, mira! Este es un Pinky, es un perro, ¿no? Los micromisiles se desvían a los 3 metros. Usualmente noto que es semi, que aciertan, o sea que yo qué sé. No tengo quejas en este momento con los micromisiles. No recordaba que se desviaran, pero tampoco me acuerdo de tantas cosas. Me acuerdo de algunos secretos, pero esta confianza falsa luego a lo mejor me la puede liar. Porque recordaré cosas de forma incorrecta, que será lo más normal que me suele pasar a mí. Y luego puede que me salte algún secreto y eso definitivamente no podemos dejar que pase. Podría bajar por aquí abajo. Este nivel era muy vertical. Vamos a venir por aquí primero, pero en cuanto active... ah, no, espérate un momento, creo que sé dónde estoy. Aquí había un secreto bastante medio escondido. Estate quieto. ¿Ves? Las armas de disparo rápido revientan. Más que la escopeta la han dejado bastante jodida. A ver si puedo joderle el escudo al mamarracho ese. Pero coña. Y tengo que hacer muertes desde arriba a los zombies, pero... no sé si hay zombies. Macho, ¿cuánta vida tienes? Gracias. Oh, oh, mierda, 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 mierda. Desnivel en el mapa, me he quedado atascado. Trabajarles el lomo siempre es una opción, pero macho, siempre duran mucho más de lo que espero que vayan a durar. Ah, tú tenías una llave. Había dos secretos por aquí, si no recuerdo mal. Había dos secretos por... ¿quién me ha disparado? Ah. Sería un sustaco de estos del juego, no sé. Está en ultraviolencia. No tengo azul. ¿Por qué puedo ir al portavoz atrás de la puerta? A ver, se podía subir ahí arriba. Y la forma... bueno, pero lo más importante de subir ahí arriba era bajar aquí abajo. Este secreto está bastante escondidito, pero creo que lo encontré relativamente rápido. El problema, y creo que
mi recompensa si lo hacía era el lanzamisiles, es que podía ir por allí arriba. Y la forma de hacerlo... Ese es el problema. ¿Por aquí? ¿Se podía subir ahí arriba? ¿Qué hacéis? ¡Ah, mira! Esto es un... No, ¿es un Pinky técnicamente o es un varón del infierno? Es que como no se distingue... Tienes bastante vida, amigo. Este es el caballero del infierno. ¡No! Fuego quema. Toma, por culo. ¡Calor! Tiene que haberlo usado antes también, en lugar de ponerme la escopeta, que la escopeta... No sé, sobre todo al principio no es tan gran cosa. Tienen los enemigos demasiada vida y con la escopeta tienes que acercar, y acercarse suele ser malo. No tengo munición, no tengo munición de la motosierra, yo pensaba que sí. A quien se le diga tener que estar no usando la escopeta. A ver... No sé si luego había otra forma de llegar hasta este mismo sitio, pero creo que podía... llegar ya. Y ahí me están colgando... un escudo de recompensa, que también querría. Y yo creo que es aquí, pero... Tal vez no. Tiene pinta de que se pudiera llegar. He llegado a sitios más altos, yo juraría. Por aquí tampoco, ¿eh? Au. Estoy bastante seguro de que podía llegar aquí arriba, pero... no lo veo. Luego se iba de otra forma, porque me parece que cuando tenías la llave... Ahí está la llave azul. Luego, evidentemente, se puede volver a llegar hasta este sitio, pero... Creo que podía saltarme cosas si llegaba ya. Ahora... No consigo recordar cómo se hacía. Y lo malo es que tengo la llave amarilla. Ahora se han abierto nuevos sitios a los que ir y ni siquiera he explorado todos los sitios a los que puedo ir normalmente. Pero vamos a ir al sitio importante primero. Que es aquí. Al secreto. Y a estas alturas yo recuerdo tener... Ah, un momento, hay explosivos. ¿Tenemos zombies? Tenemos zombies. Tú no eres un zombie. Tengo que matar a tres con barril. Mira lo que corre el mamarracho. Creo que esos no eran zombies. Eran otro tipo de enemigos. Quiero hacer logros, juego. Ahí hay tres. Macho. Siempre hay un tonto. Y disparó hacia donde estaba y no hacia donde iba a estar. Oh, ¿dónde me van a respawnear? Dime que la oleada anterior ya la tengo hecha. Mal rollo, si me ponen con este arma. Estos enemigos van a respawnear todavía. Los secretos se quedan cogidos después de la muerte, sí. Ahí arriba seguimos sin saber cómo llegar. Espera, tengo un plan. ¿Me puedo subir a la barandilla? Si me subo a la barandilla llego seguro. ¡Ajá! Yuju, pues al final la muerte ha sido medio buena. Y... creo que podría llegar desde aquí a más sitios. Eso solamente es un poco de fuego. ¿Creéis que me matará de una? Oh, Dios, no me ha hecho nada, pero luego he rebotado. Caballero del infierno, muérase usted. Gracias. Bien, esta es toda, se va a perder mil hours. Lo que pasa es que el escudo lo he cogido para perderlo. Por lo demás, todo bien. Ahora, yo creo que puedo llegar ahí arriba. No sé si me servía de algo, pero ya que hemos descubierto el método completamente accidentalmente y seguramente no sirva para nada, aún así podría llegar hasta ahí. Es más fácil. Pero claro, esto es el acceso azul que no tengo.
Sin embargo, puedo meterme por aquí arriba a una zona que la que debería... definitivamente no debería estar. ¡Ah! El acceso azul. Pues mira qué bien. Vamos a explorar este mapa de formas muy raras. Y seguramente me sirva para confundirme más de lo que debería. Y hacer este mapa más bizarro aún. Y me voy a perder un huevo. Seguramente tenga que volver sobre mis pasos un millón de veces. Y aquí hay una mazmorra. Hijo de puta, el explosivo. Casi no lo veo. La explosión triple no la he hecho aún. Matar a la gente desde arriba no lo he hecho aún. Los coleccionables se hacen solos, por suerte. Y necesito munición. Y me vendría a ver bien cargas de motosierra para ello, sobre todo ahora que viene una oleada. ¿Otro? ¡Joder! No vale. Estamos en un sitio cerrado. ¡Oh! Estoy atravesando el mundo. Y me van a poner el mismo punto de control que antes, como si lo viera. ¡Oh! Oh, bien, tengo la llave azul, por suerte. Vale, perfecto. Podría ser peor, podría ser peor. Ahora, lo que pasa es que estoy sin armas. Tengo que tirar de escopeta. Estoy sin balas. De vez en cuando me quedo enganchado en la geometría. A ver... Solamente tengo escopeta. Qué mal rollo. A ver dónde sale el varón. ¡Ah! ¡Mierda! ¿Tenía esto aquí todo este tiempo? Me hubiera sido de utilidad. Caballero infernal. No varón infernal, como me gusta llamaros. No, pero espérate. ¿No es varón infernal primero y luego caballero infernal? No me acuerdo. Seguramente en el tabulador me aparezca algo. ¿Y por qué no aparece ahora? Tendría que... Desmembramiento y muerte accidental. Jessica de Recursos Humanos puede ayudarte. Pero... ¿Cómo? Si la llave azul está arriba. Y por arriba... Esto también es un acceso de llave azul. ¿Cómo se supone...? Ajá, motosierra. Esto es lo que necesitaba. ¿Cómo se supone que vengo aquí de verdad la primera vez? ¿Por aquí? Mira, estoy confuso. No sé, no recuerdo... ¿Cómo se supone que de verdad tenía que haber cogido la llave azul? Casi hubiera sido buena idea jugar al nivel normalmente. No sé si fue porque se me inmoló. Porque ahora estoy confuso. Tranquilidad. Vamos a hacer una cosa. Tú. Y tú. Gracias por las balas. Y este yo creo que antes no tenía que haber salido, tenía que haber salido ahora. Ah, con el cooldown no puedo disparar tampoco. Es la desventaja de este arma. Vale, punto de mejora conseguido. 25%. Hay que desbloquear 4. Cosas de estas. Y estos explosivos. Aquí había zombies. Neutraliza la amenaza. En cuanto neutraliza la amenaza, podía traer a 3 zombies aquí. Creo que fue como lo hice. Y explotar ese barril. Y tengo uno de los logros. Pero no, los estoy ejecutando desde arriba. Y eso debería hacerlo también. Pero vamos a volver para acá. Y luego voy a tener que dar vueltas para hacerme los secretos. Hola. El secreto está ahí, por cierto. ¿Muerte desde arriba? No ha colado. ¡Macho! ¡Oh! ¿Muerte desde arriba? Esta vez sí. Y el otro se ha muerto porque creo que lo ha disparado fuego amigo. Esto hubiera sido útil. ¿Dónde está? Ah, mierda. Es que estos aquí se subían a los cielos, se enganchaban por arriba y no los veo nunca venir. Además que son fruto y la madre. ¿Queréis dejar de salir?
Haceme el favor. Y por ahí iré luego. Primero los secretos. Me sigue faltando que aquí hubiera música o algo. Ah, podían salir las balas de escopeta así todo el rato en el mapa. Pero aquí ni siquiera son balas de escopeta de verdad. Ah, no, sí, sí lo son. Pensaba que eran un adorno. Oh, deliciosa armadura. ¡Hala! Dios, no había visto esa animación todavía nunca. Que se coma su propia bota. Espera, ¿sí está la música? ¿Por qué en el otro mapa no estaba la música? Esta era... No, hangar no. ¿Cómo se llamaba este mapa? Cómete la bota. Bota. No, mierda, he fallado. Otra vez. Ah. Puedo moverme, creo. No lo he intentado todavía. Pero al hacer la ejecución estoy dentro del mundo. Ok, sí, puedo irme hacia el fuera. Esto es demasiado bueno como para no experimentar con ello. Ahora no sé dónde van a respawnear, pero vamos, no podía no aprovechar eso. Digo, a ver si puedo saltar de un sitio a otro. Seguro que tiene que haber exploits de la hostia con eso. Haciendo ejecuciones contra la pared. Ah, mierda, vuelvo aquí. Bueno, tampoco he avanzado tanto. Mereció la pena. Ha sido una inversión a lo que a mí respecta. ¿Ahora? ¿De verdad? ¿Cómo se supone que debo conseguir la llave azul por primera vez? Tiene que haber alguna otra puerta por algún lado arriba que no vi. Ea, volvamos a donde íbamos. Dios, estoy dando vueltas sobre mis propios pasos. Temperatura del núcleo en ascenso. Lo malo es que tengo que volver a matar a todos otra vez estos. Pero da igual. No tiene importancia. Pongámonos esta. Una cosa buena va a ser hacer más farmear ejecuciones de estas en altura. ¿Con esto debería estar? ¿O eran más de tres? ¡Soldados poseídos! Que no poseídos, soldados. O sea, lo que sí que eran los zombies normales. Hemos descubierto cosas. A estos tengo que matar desde arriba. Así. Ok. Ahora sé lo que estoy haciendo, supuestamente. Supuestamente siendo la palabra clave. Lo había leído la ayuda solamente a medias, pero ya que estamos más muertes desde arriba a todo el mundo. Pero tengo que empezar a hacerlo ya, o si no, no lo voy a poder hacer. Pero bueno, soldados poseídos nunca faltan. Ahora, intentaremos no atravesar paredes aquí. A ser posible. Aunque por otro lado, si vuelve a ocurrir, a lo mejor lo vuelvo a hacer. Sal música. Y se me olvidaba el secreto este. ¿No era el secreto doble? Ah, no. ¿De qué me sirve? ¿Se podían romper las luces? No. Bota. Ah, quiero hacer que se coman la bota. Hace mucho que no hago que se coman la bota. No, por aquí no es. Creo que me he dejado gente sin matar y eso no se puede permitir. Creo que ahora sí. Espera, eso no suena a que sí. ¿Estás? A lo mejor ha entrado desde la... desde fuera. Del secreto. Pero... joder, ¿no? Me ha dejado gente, sí. Ah, claro, si es que esta sala no la he visitado esta vez.
Perfecto, esta armadura sí que me vendrá bien. Esta, la música está cojonuda. Todo el mundo dice que la música del Doom Eternal, o sea, del Doom nuevo, del 2016, está muy bien, pero siempre está como muy baja y no tiene la importancia que tenía en el original la música. ¡Oh, coño! Una célula de movidas de estas para mejorarme. Pues voy a mejorar... Primero mejorar la armadura, para tener más de 50 de armadura máxima, aunque... Y luego ya seguramente me pille un par seguidas de munición. Siempre me falta bastante munición. Dame un poco de armadura. El límite ahora es 75 y como lo tengo lleno, pues me lo regalan, lo cual está bien. Y hemos venido aquí para la célula de Argen, realmente, no para otra cosa. Es el sentido que tiene esta parte del mapa. Pues vamos para arriba, pero aquí debería aparecer otro varón de la birra de estos. ¡Hola! Pero ahora tengo micromisiles, ¿qué te parece? Vale, no debería haberme acercado, ese ha sido fallo mío. Y quiero esa armadura de ahí abajo, cuando me falte. ¿Por qué es amarilla esta puerta? Concéntrate y entrégate. Las escaleras, de vez en cuando me quedo atascadas en ellas. No recordaba que eso pasara antes. No es la primera vez que me quedo atascado en una escalera. Recuerda, el consejo ciego siempre te... Esta vez sí que vamos a hacer las cosas en el orden correcto. ¿Dónde está? Ahí. Dale. Aquí tenía que haber una animación de esas también para ver... No tenía que coger la mano de otra persona. Ok, pues nada. ¡Hola! ¡Ay, Dios! ¡Ah, joder! Otro de estos. Han metido Caballeros del Infierno hasta que se han quedado a gusto en este nivel. No recordaba que hubiera tantos. Recordaba uno, nada más, con eso te lo digo todo. ¿La explosión triple la hemos hecho? Aquí hay secreto. Ven para acá. ¡Oh! Los tíos estos que lanzaban rayos láser. Magnífico. Y hay muchas cosas que hacer. Primero, no se han acabado los secretos aquí, creo. Recordar. Temperatura de núcleo en ascenso. Había que subir para allá arriba. Recargas de motosierra, ¿eh? Cuéntame más. ¿Sabes con quién debería utilizar la motosierra? ¡No! Tío, que explota. ¡Fuera! Contra los varones del infierno. No recuerdo si son varones o caballeros. Creo que los caballeros eran los mejores, los que eran mejorados. Estos creo que son varones, de verdad. Las escaleras me odian, no sé por qué. ¡Ey! Dame cosas. Y seguro que me he saltado algún secreto. También estoy haciendo este nivel en un orden muy raro. Luego voy a tener que volver sobre mis propios pasos y va a ser muy frustrante. Pero los mapas a partir de ahora, la temática que van a tener, vas a tener que volver sobre nuestros pasos bastantes veces, casi seguro. Porque hay secretos que conseguir y sitios que visitar. Así que eso. Ah, me hacen dar la vuelta. Cojamos la ametralladora. Tranquilitos con los láser. Todavía tengo que hacerlo de matar tres zombies y tengo que matar a los tres de estos desde arriba. Perfecto. Ya van dos. Y yo... Ok, esto no es normal. Al juego hoy le pasa algo raro. Yo no estaba aquí arriba antes. Y las escaleras me hacen cosas raras, pero oye, datos del mapa, pues vale. Pero no sé. Hoy está la cosa... De hecho, ¿esta es la misma sala en la que estaba? Sí. ¿No quedan enemigos? ¿Se mata a pocos? Ah, hola. Tú cuentas como un enemigo.
Toma, me han dicho que te gustan los micromisiles. Te digo más. Tengo que gastar 13 combustible para matar a estos. Qué interesante concepto. Joder, que esta vida me estaba gustando tenerla. No me la robe usted. Amenaza demoníaca reducida. Verde significa se puede subir por aquí. Será por si te caes a la lava. Estoy pensando si hubiera algún secreto. Y creo que... no, porque esto es... donde antes ya cogí la célula esta... del traje y cosas de esas, que las mejoras las haré al final del nivel. Durante el propio nivel usualmente no las mejoro. Podría haber mejorado seguramente los micromisiles. Y estarían más chetos y más cheto, como siempre digo, es más mejor. ¿Esto no es munición del fusil? ¿Qué mierda de munición es esta? ¡Dámela! ¡Ah! ¡Granadas! ¡Ah! Te recargan las granadas de una. Es la primera vez que me doy cuenta de esas cajas. Y granadas, como siempre, no estoy tirando. Será una buena defensa. ¡Ah! Aquí es donde conseguía la llave azul. Ahora todo tiene sentido. Vale. Bien. Ahora ya sé dónde estoy. Ahora ya estamos en el orden correcto de las cosas. Entonces tendría que haber hecho esta mazmorra, que ya la hemos hecho. Así que eso que nos ahorramos. Ya he encontrado el orden a través del caos. Pues ahora supongo que tendremos que bajar para abajo. ¡Uy! Espera un momento. ¡Uy! Primero el nivel intermedio me gustaría hacer. ¿Sabes qué? Puedo saltar. ¿Qué está pasando? Las físicas están conservando impulso que no deberían conservar. Seguramente por cuando me agarré al borde, pero el problema es que no sé si puedo realmente salir bien de aquí. No sé si llego. No se quiere agarrar ese borde. ¡Magnífico! ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! Ahí teníamos que haber ido hace mucho tiempo. Hoy están pasando cosas extrañas que ayer no ocurrieron. Y no sé exactamente por qué. Pero a lo mejor podríamos aprovecharnos. Si hubiera hecho el supersalto un poco más hacia la derecha, hubiera conseguido la superarmadura que había por ahí. Bueno, hoy va a ser... hoy ha habido más muertes extrañas que muertes por enemigos. Pero vale. La parte del secreto está hecha, aunque el secreto está cerrado de nuevo. Vayamos por aquí abajo. Cambiemos el orden de las cosas. No me acuerdo dónde estoy. Ah, vale, por aquí había secretos también. Un momento. Tengo que mataros con explosiones de esto. Bien, vale. Ah, no sabía que podíais escalar. Necesito que os juntéis aquí con el barril explosivo. Ah, no subáis. Os necesito en el barril explosivo, gente. Por aquí había algún secreto también. Esta parte era un poco liosa. Es que se quedó a punto de morir. ¡No! No, que estamos en un sitio cerrado. Tranquilidad. Ya he perdido mi oportunidad de hacerles explotar, ¿a que sí? ¡Qué lástima! Hubiera sido un buen sitio. Dejarme un momento golismear. Estoy volviendo por el mismo sitio donde estaba yendo antes. No, pero es que por aquí había un secreto casi seguro. En los pasillicos. Madre mía, qué ruidosos que sois. Callaros la boca. Y si no, por lo menos estar cerca de un explosivo para que os mate. Era ahí arriba, creo que era ahí arriba. Estoy bastante seguro de que era ahí arriba. Yo qué bien saltar. A lo mejor no era aquí arriba y estoy haciendo parkour por hacer parkour. Pero bueno, el parkour, aunque sin sentido, también es necesario. Vale, es que había que haber subido por aquí arriba, creo.
Pero recuerdo que había algún lanzamisiles por alguna parte. Como este lanzamisiles. ¿Ahora es cuando? Esto contra los varones del infierno. Si de verdad son varones del infierno, que me he quedado con las ganas de mirarlo. ¿Dónde están las entradas estas de monstruos? Monstruos. Caballero del infierno. Entonces, ¿lo que es el varón del infierno era en la versión mejorada? O sea, uy, consola de comandos. Por ahora, el lanzamisiles intentaré utilizarlo lo menos posible porque es posible que me mate a mí mismo con ello. Continuemos entonces. Y creo que por aquí no hay nada más. Creo. Podríamos ir hacia ese sitio que podía haber ido desde el principio de la partida. Y no he ido. Así que es un momento tan bueno como cualquier otro. Y creo que aquí aparecía otro varón. Caballero del infierno, lo mismo da, que me da lo mismo. Así que... ¿Estás muerto? Sí, estás muerto. Eso es bueno. Muere. Si veo al caballero del infierno, le meto un misilazo y ya está. Y creo recordar que salía uno. Y ahora tenemos acceso a lo de la... A la armadura que hay que coger también, que además es un secreto. ¡Qué bien! ¡Qué buen combate! ¡Ah! Haz gárgaras con la lava. ¿Quién ha puesto ahí un agujero? No vale. El varón es el que lanza fuego verde. Si yo es que... Si, uno es rojo y otro verde. Eso en los originales también era, pero les tengo confundidos el nombre. Me han devuelto amenaza aquí. Demoníaca reducida en un 50%. No, hombre, no. El lanzagranadas, el lanzamisiles lo sigo teniendo, así que creo que técnicamente no hace falta que vuelva a entrar a esta parte de aquí. Pero es una buena forma de hacerlo de las triple explosión. ¿Dónde coño está la entrada? Sí, o sea, si el sitio donde estábamos está ahí abajo, no está lejos. Pero voy a tener que volver a hacer esta parte, sobre todo para hacer así. ¡Au! ¿Ha merecido la pena? Puede. Sigo sin haber matado a tres pocitos de un solo vidán. Pero ea. El rojo es el varón, el verde es el Hell Knight, pero pone que es varón. El rojo me ha puesto que es caballero. Pero yo juraría que el caballero era el cheto, no el varón. Casi seguro. O eso creía. Pero yo que sí. Ya, el juego este llama las cosas como quiere. Ah, esto vuelve a estar aquí, así que por lo menos es munición. Pa, pa, pa. Gente que debería morir. Y ahora es cuando empezamos esto. Y esta vez sin tirarnos al barranco en plan suicida, como siempre. Tengo que matarte desde arriba, aunque no sé si lo he hecho ya o no. Ahora sí está hecho. Ahora tengo que centrarme en los pezqueñines. Y matar a tres de una explosión de barril, que es específicamente de barril, no puedo usar una explosión mía. Que sería más fácil. ¿Qué haces tú aquí? Tú, padre. Nota mental, arma equivocada. Los tíos, si los dejas quietos, son unos cabrones. A los de los rayos láser. Si no los tienes en cuenta. Y está huyendo como un valiente. Conoce mis secretos. Muérete.
¿Varón? No sale ningún varón, tiene que salir un varón. Siempre sale un varón en estas oleadas, que yo pensara. Pues no, en este supongo, creo que está diseñado para ser el primer. Amenaza demoníaca reducida en un 75%. El primer... cosa de esas que tengas que eliminar. Y ahora que hemos superado una cosa, vamos a posiblemente suicidarnos. ¡Épale! Pero es que esto es un secreto, así que hay que cogerlo. ¿Cuenta como secreto? No he visto que haya contado como secreto. Pero es armadura, a las malas. Núcleo, cosa... demoníaca. Por ahí podía llegar hacia arriba, es que me fío muy poco de este juego. Con lo que la lava se refiere. Luego te dan un doble salto, ya puedo hacer ya el parkour que me apetezca a mí, pero... hasta entonces voy a limitar mis impulsos de hacer parkour. ¡Parkour! Pues eso. Que todo bien. Y aquí había otro secreto. Ah, en el nivel intermedio. Y tengo mucho miedo de este impulsador. Ok. Los pies siguen en el suelo, buen trabajo. Pero quiero llegar hasta ahí, al nivel intermedio. Vale, no he salido despedido, es una victoria. Ah, podía haber venido aquí más fácil, sin tener que usar el saltador este. Desde arriba. Todo se aprende. Eso de ahí. Lo quiero y lo necesito. Y no me acuerdo cómo se conseguía. He estado por aquí. ¿Cuándo y dónde es eso? Y esto ya se va a volver confuso. Los secretos, entre comillas, supuestamente los tengo todos. Tengo que matar a los tres poseídos con un bidón que sé cómo hacerlo, entre comillas, pero como no lo haga, vamos a tener un problema. Y supuestamente he estado en esta zona. Y tengo que ir a esa zona. Y no recuerdo cómo he ido a esa zona. A ver, lo segundo. El final del mapa está por aquí. Ah, aquí había dos varones del infierno. O caballeros, o lo que quiera ser. Supuestamente todo lo demás está explorado. Este mapa es que, como ya digo, es bastante lioso. Excepto... por aquí. Hay un par de zonas grises. ¿Cómo he llegado yo aquí? Es la pregunta, ¿por qué está azul? Pero esto está desconectado. A lo mejor está azul simplemente por proximidad, porque he estado cerca. No, pero he estado encima suyo. En algún momento. El mapa a veces me cuesta entender. ¿Qué es qué? Vale. ¿Esto es... el principio? Creo que eso es el principio. Había alguna forma de abrir esto, creo recordar. Un segundo. Tengo que ir por allí. Ok, creo que esa es la parte del principio. Podría ser la zona de la llave azul, a lo mejor, no lo sé. Esto es... no, esto no es el principio. El principio es eso. Esto era la otra parte donde conseguí el otro secreto. ¿Había un segundo secreto aquí? Por esa puerta no he podido entrar. Y no voy a poder entrar nunca. Sin embargo, por aquí... por la lava. Ah. ¿Esto no lo hice ya? ¿Cómo es posible que esto no lo haya hecho ya? Dios, me he saltado la primera de todo. Cuando estuve de vuelta, seguro que esto estaba abierto y lo ignoré muy fuerte. Pero aún así... esta es la zona de la lava. Y se supone que el secreto está debajo de la zona de la lava.
No. Es mucho más fácil. Está por aquí. Lo había olvidado y lo tenía que haber hecho esto mucho antes. Es simplemente aquí. Hola. Soy un secreto que es mentira. Técnicamente no es ni secreto. Pero hay que coger todas las cosas de coger. Por esto tengo dos puntos. Aumentar los potenciadores. Sí. Y luego lo de poder curativo cuando pueda. Y aún me falta coger un guardia de estos, que creo que estaba al final casi del todo. Pero esto tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo. Y no lo hice, fallo mío. Me voy a dejar siempre muchos secretos, no me acuerdo tanto de todo. Por aquí no es. Es efectivamente por aquí. Y esto era el supuesto secreto. Y fíjate que es lo que conseguí y no el modo fácil. Vale, ahora podemos hacer la mazmorra esta. Hola, ¿hay alguien en casa? Hay muchos explosivos. Si hubiera un par de zombies o tres, me vendría bien. Pero no van a salir. Esta mazmorra creo que era fácil de todas maneras, o sea, mazmorra, el desafío de matar enemigos este, creo que era fácil. Supuestamente es otro de los primeros, hemos hecho los últimos los primeros por coger la llave azul cuando me ha salido a mí del badajo. Geometría, no me traiciones. Wow, sí que resistes. Come pata. Bien. La parte de la misión importante supuestamente está hecha. El bloqueo está cancelado. Ahora puedo entrar por la puerta principal. Y lo de la sala de turbinas es donde va a haber dos caballeros del infierno sexuales. Que ahí sí que utilizaré el lanzamisiles, pero vamos, sin pensármelo ni un momento. El mayor problema es que me falta un desafío por hacer. Lo demás está todo hecho, salvo el guardia de élite que encontraré, creo, en el camino hacia la victoria. Creo que está por aquí. Creo, es la palabra clave. Si no, como he explorado todo el mapa, debería mostrarme un simbolito, creo. Y no veo ningún simbolito excepto este, pero si está en naranja es que está ya cogido. ¿Verdad? Supongamos que sí. ¡Hola! Aguantan, los capullos de piedra estos. Pata. Se está abriendo la puerta y van a salir zombies de ahí. Voy a desaprovechar mi oportunidad para matar a los tres de una. Puerta, ábrete. Zombies. Necesito zombies. Necesito zombies genéricos. Explosivos aquí para zombies genéricos. Dime que no la he cagado. Atención. Temperatura del núcleo en niveles críticos. Hola. No, aquí no había zombies genéricos. Tengo un problema. Tenía que haber hecho el desafío más al principio. Tengo que matar a tres poseídos con una explosión. Y he limpiado el mapa. Por mucho que busque, creo que no lo voy a encontrar. Creía recordar que de esta puerta salían varios zombies haciendo la típica de susto, zombies. Pero no. No hay barriles explosivos por aquí. Tendría que guardar un barril explosivo por aquí. Para matar a esos zombies.
Eso es un problema gordo, es un desafío no hecho y no se pueden no hacer los desafíos. Aquí estos son muy cansinos, están todo el rato para adelante y para atrás moviéndose. A ver si viera. ¿Dónde? Algún barril explosivo por esta zona. Pero no tengo una grandísima confianza. Cago en todo. Voy a tener que... repetir el nivel para hacer ese desafío. Lo que pasa es que... claro, ese desafío originalmente sí que lo hice. Eso me jode. No tener este desafío hecho. ¡Hola! ¿Y ahora es cuando? Sí, ahí hay uno. Y creo que salían dos a la vez. Pero bueno, o salía uno y después otro. Ya veremos. Cuento con que haya algún zombie más joven. Ok, lo he disparado mal. Estoy disparando hacia donde no está. ¿Puedes comer pata? No, lástima. ¿Segundo? Tiene que haber un segundo. ¡Au! No, son bichos genéricos otra vez. Que me han pillado desprevenido y me van a matar más que el grande. ¿Te lo puedes creer? ¡Oh! Porque me he quedado parado y me han campeado desde sin verlo. Estamos tardando muchísimo en hacer este nivel. Deberíamos pasar a otro ya. Pero es que este nivel se me hizo largo también cuando lo jugué por primera vez. Tengo puntos disponibles a casco porro que debería usar. Así que no lo haré. No me campes. ¿Podría ir hacia aquí arriba todo este tiempo? ¿Puedo ignorarles? No. No, esto está cerrado. Lo malo de este juego es que te cierran todas las puertas. No puedes simplemente avanzar. Aunque ahora la posición aquí arriba es ventajosa. Mira, te tocan su cabeza. Ah, ¿tú has salido ya? Qué bien. Joder, se me está desviando. Y esta vez no me voy a relajar. Pensaba que es que ya no quedaba nadie más. Y estaba esperando a un segundo varón del infierno, caballero del infierno. Todavía la nomenclatura es confusa. Después de esta vibración. Y es que creo recordar que había dos, pero debo estar recordando otra zona, supongo. Esto sigue sin estar abierto. A lo mejor es que son dos rondas, digamos. Recuerdo que había hecho un juego de mesa de Dooms y de Duma y de todo. Ah, ¿ves cómo había dos en algún momento? Si ya lo recordaba yo. No estoy loco. Y también un puto imp sabía que me iba a autodestruir en algún momento. No había ocurrido todavía tirarme un misil a los pies, pero iba a acabar ocurriendo. Y hoy era el día. Hoy era el momento. Pero bueno, no lo hemos quitado de medio ya. Lo malo es que hay que repetir toda esta oleada desde el principio. Presencia demoníaca reducida a niveles mínimamente seguros. Lo cual ya no tiene gracia. Muérete.
Macho, son muchísimo cansinos. ¡Ey! Tranquilidad con los láseres. El lanzamisiles es que el problema que tiene es que juega más en mi contra que a mi favor la mayoría de las veces. Y ahora que pueden saltar estos... ¿Ves? Si es que es lo que me gusta hacer. Reventarme los misiles a mi lado. Creo que me voy a guardar el plasma para esos tíos y voy a ir a plasma contra... contra los... caballeros... o lo que sea del infierno, porque no me puedo fiar de mí mismo con los misiles en la mano. Es evidente que me voy a acabar matando otra vez. A ver, digo, tenían que ir saliendo ya, efectivamente. No he llegado a coger munición de esto, eso es un problema. Está encima mío. Tengo micromisiles a las malas. Tengo dos micromisiles. Ok. Ah, si es que había energía aquí todo este tiempo, vale. No habrá más armadura por ahí, aunque si vienen cuerpo a cuerpo no sé si les afecta. Si es que la solución es tirar misiles, pero ahora tengo miedo de suicidarme. Debería a lo mejor buscar asilo por arriba. Y desde arriba sí debería poderles tirar misiles con cierta seguridad. Ok, eso es cierta seguridad. Hola, sabía que ibas a hacer eso y aún así he ido. Pero bueno, nos vemos. Darme un segundo, que no tengo la salud como para ir a darle un abrazo. Escaleras, no es el momento de que me traicionéis. No ha venido por donde pensaba que iba a ir. ¿Dónde está? Ah. Un poco pesado, pero más pesado sería repetirlo otra vez. Hablando de todo un poco, pensaba que estaba más lejos. Rápido el condenado, gracias. Quería tomármelo con mucha seguridad, pero es que ya estaba cansado de repetir esto. La temperatura del núcleo se ha estabilizado. Ahora. De todas formas. Se ha activado una sala de control principal por aquí cerca. Tengo un problema. ¡Ey! ¿Ves? Sabía que este tío estaba por aquí. Necesito que el juego me proporcione 3 zombies. Mierda. Un momento. Esto creo que no era el final del todo técnicamente. Pero aún así no recuerdo si iba a haber 3 zombies. No hay nada que podamos hacer, no quedan zombies en todo el mapa. ¡Hola! Autorización, Olivia Pierce. Alfa 402. Yo no me puedo mover durante toda esta escena. Hayden. Toda la energía desviada al torre alfa. Está intentando abrir el portal entre nuestro mundo. Es un cristal de mierda lo que nos separa. Tenemos una escopeta y un lanzamisiles. ¿Por qué no estamos haciendo nada al respecto? No podrías haberlo salvado de todos modos. ¿Y
cojones estás hablando? Si hubiera prestado atención a la historia, a lo mejor lo sabría. ¿Y por qué no están los 5 puntos de exploración llenos si he explorado todo el puñetero mapa? Arriba, a la derecha. ¿Qué he liado yo en esta...? ¿Zombies? No. Hay dos zombies. Espera. Pero dos no son tres. Tú no puedo permitir que los mates. Ese tío se ha inmolado él solo. Uno de ellos se ha muerto él solo porque sí. ¡Zombie! ¿No tendrás dos amigos por ahí para jugar? Ah, oh, mierda, me han cerrado la puerta. Zombie, sígueme un segundo. Ah, oh, me obligan a matarlo. Pero yo quiero dejarlo vivo para explotarle. Claro que es demasiado poco, es un solo zombie. ¡Ajo! Ahora me han rellenado el quinto punto. Olivia es la única que puede controlar el sistema. Tendremos que desactivar la torre Argent manualmente desde la superficie. En la torre AP me parece que me dan el doble salto, lo cual es una buena cosa. Pero... Caguen. Ese desafío sí que lo hice la primera vez. ¿Se puede poner el mapa en 2D? Oh. Me toca las narices porque decía que iba a hacer todos los desafíos. Lo que pasa es que tendré que mostrar cómo se hace volviendo a jugar al nivel desde el principio, porque el principio del todo es cuando se puede hacer. Muy fácilmente. Y pensaba que era el final, no sé por qué. Y ahora me la han liado. Si vuelvo a repetir el nivel, hago ese desafío y me salgo del nivel, ¿me cuenta como que el desafío está hecho? ¿En la misma partida en la que estoy? Porque si no lo puedo mostrar... De todas formas, en la otra partida guardada. Está usando la torre para perforar un acceso a su mundo. Desactiva los filtros de inducción de la torre para evitar que abra el portal. Lo que tú digas. Dejarme explorar una cosa. Es una tontería, pero dije que iba a hacer los desafíos, así que... Fundición. Pero no voy a terminar el nivel entero, porque el nivel entero sigue siendo muy cansino y muy largo. Pero voy a hacer el desafío, aunque sea, para empezar. Y luego me fijaré antes de los desafíos, porque hoy me he fijado muy tarde. Solamente va a ser hacer esta parte, va a ser hacer el desafío y ya está. El lanzamisiles lo sigo teniendo. Tras ejecutar no me cuentes tu vida. Parece que puedo hacer que tu arsenal sea más rápido si mido tu efectividad en combate. He añadido un rastro. Ah, curiosamente todo esto aparece como hecho. Creador al monitor de tu casco. Pero no sé si me dejarán salir y ya está. A lo mejor sí, porque los puntos los puedo poner automáticamente. ¿Y por qué me pone que los puntos de exploración me falta uno arriba? No me cierres. Ahí hay zombies, que no tenemos que dejar que se alejen tanto. Casi no salto. A ver, no me mates a la gente. ¡Ey, chicos! Venid aquí. Vamos a darnos un abrazo grupal. Vamos a jugar con los... bidones. ¡Completado! Era tan fácil como esto. Pero pensaba que aquí salían zombies y lo podía hacer al final. No sé por qué tenía ese recuerdo en mente. A veces no me puedo fiar de mi propia memoria. Y cuando digo a veces, es usualmente nunca. Y ahora que tengo esto... ¿hecho? ¿Te faltó una chispa para completar la última? No. Al final se llegó a completar después de que la... no sé qué Pierce hablara. Porque el mapa está explorado al 100% y esos son puntos de exploración que yo recuerde. No sé. Pero si esto ya lo tengo hecho, ¿qué ocurre si ahora me salgo? Un segundo. Debería tener... dos de esto y 11 de estos.
Salir al menú principal. Cargar la partida. Continuar la partida. Si me pone que tengo 11, es que me lo cuenta como que está completado. Así que no se pierde tanto, no se pierde nada, supuestamente. Y si no, pues me cagaré en todo. Ahora sí, no se ha visto ese pequeño lapsus de tener que matar a 3 zombies con una explosión. Si me dejara que fuera con mis propias explosiones, pero no, tiene que ser un barril. Qué interesante todo lo que me cuentas, tenemos 11 ventajas. Perfecto, ya está, completado, no se ha visto. Ahora, hay mejoras que habría que mejorar, como por ejemplo los micromisiles, pero tengo 11 puntacos. Podemos invertir en cosas divertidas, como el umbral ampliado. Y aún me quedarían más de 5 para hacer la ventilación, pero el núcleo calentado es muy buena ventaja. Poder hacer la explosión de color casi cuando quieras era muy bueno. Empezar un combate con la carga esa en lugar de utilizarlo a medio del combate está muy bien. Vamos a empezar a fijarnos en las últimas ventajas. Ok, los misiles, estos misiles estaban bastante bien, la última mejora también. Podías spamear misiles a casco porro. Y el resto de ventaja, reduce el coste de munición de los micromisiles. Cuestan munición los micromisiles. Pero esta mierda de misiles insondables es muy bueno. Porque gastas munición en lugar de disparar con la ametralladora. ¿Quién necesita ametralladora? Puedo tirar misilacos. Es la única cosa para la que utilizaría esto en lugar de la Gatling que te dan después. Mejora el tiempo de recarga. Ah, no tener que hacer que esperar tiempo para disparar los misiles. No me importa mucho esperar un poco de tiempo para lanzar los misiles. La ventaja de la escopeta. Más explosiones, básicamente. Prefiero la onda expansiva. La onda expansiva me gusta mucho. Voy a invertir mis puntos en la onda expansiva, pero pongamos un eficiencia de munición en los micromisiles, ¿por qué no? Y vamos a poner umbral ampliado, por supuesto, ventilación mejorada, y cuando tenga desafíos, sí que había desafíos. Recordaba que había que hacer desafíos, no estoy loco, menos mal. Mata varios demonios con una sola explosión de calor 20 veces. Básicamente, spamear explosiones de calor. Y en cuanto haga eso, el núcleo calentado es muy bueno. Sabía que había desafíos. Digo, recuerdo que tenía que hacer desafíos. No sé. Eso le da vida al juego. Me gusta lo de tener que hacer desafíos. Las cosas como son. Y ya está. Luego a ver si hago lo del impacto de racimo y esas cosas. Por ahora, esto está invertido. Siguiente, tengo 2 puntos y hay potenciadores que hay que mejorar. Lo de la salud al máximo me encanta. Y esto ya me importa un poco menos. Y ahora a ver si mejoramos la munición y ya estamos. Feten. Y mientras el tío sigue contándome su vida. Y no me importa. Tenemos que hacer desafíos con esto, ¿no? Ah, mierda, munición. ¡Ey! Munición. ¡Ey! Más munición. Aquí es donde supuestamente te daban, si no veías los secretos, el fusil de plasma. A estas alturas de la película me vienes con estas cosas. Hola. Ah, este es el nivel así como congelado. No, espera, esto es hielo, no. Pero creo que había una sala como medio congelada. A lo mejor estoy pensando en otro nivel. ¡Oh! Cosas nuevas. Eso hay que verlo. La torre. Un momento, no es la torre que yo pensaba. Aquí creo que no me van a dar el doble salto todavía. ¿Sí me dan el doble salto? Ah, pues mejor. Pero Dios. En este nivel no me acuerdo de los secretos que yo recuerde. Este nivel era bastante abierto. Vamos a venir por aquí. Sí, ¿por qué no? ¡Ey! Mira, secretos. Técnicamente no secretos.
Hay dos pruebas rúnicas, esto es lo nuevo que hay. 4 guardias y 2 drones. Los 2 drones me van a venir bien. Tengo que mejorar cositas. También quiero mejorar todas las mejoras de las armas. Hacer todos los desafíos de las armas que se puede hacer de sobra. Como tenemos que ver todos los secretos y matar a todos los enemigos, no debería ser un problema. Por puntos no va a ser, puntos había suficientes. Tengo que llegar ahí. Y para eso... ¿Puedo llegar? Sí, sí puedo llegar, vale. Esto es lo nuevo, los desafíos. Pero antes, ver que tenga salud y cosas. Seguro que no es nada. Usa la escopeta de combate para eliminar a 15 imps antes de que se acabe el tiempo. ¡Ah! No las recompensas se podían equipar o algo así. 10 segundos, me dan 2 segundos por cada baja y 4 segundos por ejecución. Pues vale, pero claro, las ejecuciones cuestan segundos también para hacerlas. Tengo 3 slots, es que hay cosas que no recuerdo, como ya digo. Tienes que matar gente con escopeta, no me dejan cambiar de arma ni nada por el estilo, que yo recuerde. No, no me dejan cambiar. Intentaré hacer ejecuciones rápidas. Si voy a por la cabeza, creo que es la ejecución más rápida. No tengo tampoco el ataque secundario. Es simplemente matar gente con escopeta. Esta misión no tiene mucho secreto, pero luego hay algunas que sí. Luego hay algunas que sí quedan bastante complicadas. O por lo menos a mí me costó porque eran mapas más grandes y tenías que planear, entre comillas, una ruta. No animaciones rápidas, cojones. Me da, tengo costumbre de mirar abajo, pero bueno. Para ejecutar a la gente, no sé por qué. Porque quiero hacer lo de la patica. Aumenta el alcance que puedes coger objetos. Y eso es para lo de la vida que sueltan los enemigos y todo eso, así que me viene muy bien. Pregunta, ¿cómo los equipaba? Porque quiero equiparlo ya. Y seguramente este se quede equipado toda la partida. Absorber objetos de lejos es muy bueno. Ok, misterio resuelto. ¿Puedo ver lo que hacían? Ah, y se mejoran cuando absorbo objetos, vale. Pero una cosa. Aumenta la duración del tambaleo de los demonios. No me hace falta. Munición recibida. Eso está bien. Eficacia de los objetos de equipo. ¿Puede? Ejecuciones más de lejos. No hace mucha falta, creo. Aunque con esto seguro te puedes teletransportar a enemigos. Ejecuciones más rápido me interesa también mucho. Se me hace muy lento tener que estar ejecutando a todo el mundo y que sea tan lento. Esto está bien. Movilidad en vuelo. ¡Ah! Mira, esto también está muy bien. Objetos de armadura por ejecutar. A lo mejor puedo prescindir de ejecutar más rápido. Moverse más rápido siempre me gusta. Así que todo lo que sea de movilidad seguramente lo coja. Ah, que los enemigos tengan más resistencia cuando están ejecutados para no matarlos sin querer y ejecutarlos. Para los desafíos está bien. ¿Disparas armas estándar? ¿No gastas munición cuando tienes más de 100 de armadura? Interesante. Esto también está bien. Esto es por seguridad. Seguramente no lo coja. Ya luego me arrepentiré. ¿Es por aquí? Ah, sí. Hola, gente. Desafíos, desafíos. ¿Qué desafíos tenemos que hacer? Haz una tabla. Vale, perfecto. A vista de pájaro. Consigue el automapa para instalaciones de Argen. Esto es golismear. Usualmente lo suelo encontrar. Mata a 2 caballeros del infierno con ejecuciones desde arriba. Es complicado, son altos. Y sí que son caballeros del infierno. Y yo juraría que los caballeros eran los verdes, pero bueno, yo aquí sí. Llámame loco. Tengo que hacer desafíos con este arma, será mejor que no me cambie. Había un enemigo por aquí, ¿verdad? No me lo he inventado. Ahora, no querrán que no explore posibles secretos, ¿eh? Esto parece un posible secreto.
pero está cerrado. Será por otro lado. Vamos a lo que vamos. Enemigo, te he visto entrar. ¿Dónde estás? ¡Ah! Esta parte. Mira qué bonito. ¡Uy! Creía recordar que interactuaban conmigo, con físicas. Bueno, no importa. Ahora, pasa una cosa. Aquí había secreto. Aquí había secreto. Y estaba hiper oscuro para verlo. Pero recuerdo que aquí estaba el secreto porque recuerdo a los bichajos colgantes. Estoy bastante seguro de que por aquí estaba el secreto. Sí, de hecho, esta es la sala del secreto. Está a mi de... ¡Está aquí! La sala del secreto está aquí. La pregunta es dónde está la palanca. Y creo recordar que estaba en la oscuridad esta profunda. Y costaba verlo un puñado. ¡Ey! No, tú no eres. Eres una cartilla elevadora. ¿No estará ligeramente más hacia adelante? Es que no sé si puede ser que me cerraran. Aquí no hay nadie. Hola, muchachos. Me encanta esta explosión. Está muy cheta. Nota mental. Tenemos que matar a gente desde arriba. Las otras misiones se hacen gratis en esta partida, por suerte. Pero tenemos que matar a los caballeros del infierno desde arriba. Tengo que... Me lo estoy recordando a mí mismo porque se me va a olvidar. La palanca no estaba por aquí. La palanca estaba más atrás. La palanca estaba dentro en la zona oscura. Estoy seguro de ello. Y me fastidia estar seguro de ello. Ese es un caballero del infierno. ¡Tú! Oye, no me interrumpas el salto que podemos haber tenido un accidente grave. A ver. Un segundo... Espérate. Uno. Perfecto. Solo tengo que hacer otro más. Mal se debería dar para que no lo hagamos. Ah, me voy a buscar la palanca. Me pondré a esa altura. Piensa como una palanca. ¿Dónde estarías si fueras una palanca? Lame los cadáveres. ¿Dónde estás? Golisme a la palanca. Estoy casi seguro de que estaba por aquí. Tengo recuerdo de haber tenido que mirar en la oscuridad como un desgraciado. Y debería ser aquí, tiene que ser aquí. No estaré confundiéndole con esta cosa, ¿verdad? Si spameo la E, a lo mejor interactúo con algo en algún momento. Pero es que está hiper oscuro. Spamea. Spamea la E. ¿Y no es aquí atrás, detrás de estas cosas? ¡Cago en to! No estoy. Aquí no tienes linterna, ¿no? Que yo sepa, no. Si tengo linterna, estaba jugando mal a este juego. No. Ahora. A lo mejor las bolas estas iluminan, pero no lo suficiente y gasto mi munición. No. No es una buena idea. ¿Alguien sabe dónde está la palanca? No estará en otro sitio y lo estaré confundiendo, ¿verdad? Pero el secreto es ahí. El secreto es ahí, seguro. Y la palanca nunca está lejos del secreto. Ah, cago en... No estará por fuera, ¿eh? Pero es que tengo yo un recuerdo de tener que buscar la palanca en la oscuridad, pero a lo mejor la busqué y no la encontré. Si yo fuera una palanca, ¿dónde me escondería?
Vamos a ver. En una fábrica de palancas, efectivamente. Pero... creo recordar que estaba por aquí, pero es como está tan oscuro. Me voy a volver loco con esta movida. Sé que estaba por aquí. Ahora... lo encontré la primera vez. A ver... no... tengo recuerdo de estar aquí, pero no asumiría que la palanca tiene que estar cerca del secreto y a lo mejor no lo está. O sea, es que debería ser esto, macho. Me llama mucho la atención y las palancas son amarillas supuestamente para verlas. Pero con los efectos de iluminación estos rojos no se ve un pijo. Antes no podrá estar, ¿verdad? Palanca... ¡hijos de perra! ¡Estaba antes! ¡Oh! Vale. Vale. Mi recuerdo de estar buscando en la oscuridad era asumir que iba a estar más cerca. Sabía yo que... menos mal que he dudado de mis propios recuerdos. ¿Qué nivel era este? Esto es E1M. Creo que esto es E1M2. ¡Ah, no! No me acuerdo nunca el nombre de este nivel, pero recuerdo que este nivel me costaba muchísimo de pequeño originalmente. El mapa original, no recuerdo qué número era. ¿Será el 4? Refinería de toxinas. Pero creo que me gustaba un huevo, no sé por qué. Me caía este ácido, que no hay ningún motivo por venir a este ácido ni acercarse al ácido. Pero me tiraba por si había algo secreto. Si tuviera la llave azul podría abrir esto. Nah, el mapa se acaba aquí. Literalmente solamente esta sala sin sentido. Pero bueno, secreto es. Y había munición, algo es algo. Y armadura. Ojalá fueran fragmentos más largos, pero oye. Referencias. No ha merecido la pena nada en absoluto, lo sé, pero oye, ¿qué le vamos a hacer? Podría haberme tirado al ácido para morirme, pero no, ya no. Gracias. Vale. Diría que ya no se me olvida dónde va a estar ese secreto, pero seguro que se me volvería a olvidar en el futuro si volviera a jugar a esto, si es que. Se me da muy bien olvidar cosas. Tu bicho, no te vayas, necesito tus deliciosas mejoras. Y aquí también había tela de cortar. Creo que había secretos por ahí arriba subiéndose y cosas. Pero si hay un varón del infierno, me vendría bien matarlo. Y ya dejarme esto hecho. Estoy golismeando en todas las esquinas, no vaya a ser que hubiera algo. ¿De dónde coño sales tú, si se puede saber? Vamos al tema. Joder, empezamos pronto. Tengo que ejecutarte desde las alturas. Acércate a una caja. Ven aquí, ven aquí. Es suficiente. Qué buena ejecución, no le da el botón que era. Me cago en todo. No te mueras, no te mueras, pero no me mates. Hagamos un trato. Yo no te mato a ti, tú no me matas a mí. Pero como te quedes en ejecución, el trato se cancela. Eso es. Sube a la caja, por favor, que dura muy poco. Ya está, ya nos podemos preocupar en jugar normal. El secreto está hecho. La ejecución, los desafíos están hechos salvo el del mapa. Ah, tú sigues vivo, ¿eh? Ya lo demás importa menos. Una cosa que nos quitamos del medio. Sin embargo, sigue habiendo secretos que hacer y que debería hacer, y uno de ellos creo que era subiendo por ahí arriba. ¡Hola! Ejecútale, por favor. Este nivel no era el doble salto. El doble salto yo creo que era el que tenías que ir yendo como por unas tuberías o algo así.
Eso es una de las cosas que me quedaré mirando a la intemperie. Sigamos, tengo ganas de más. Y tengo que hacer el desafío este de hacer las explosiones y matar gente con ellas. Que no se me olvide, pero bueno, para eso hay tiempo. Toma, todas para ti, que sois muy pesados. Tengo un problema de munición. ¡Ey! Tengo una solución para los problemas de munición, porque se me olvida. ¡Hala! De una, totolaba. Ya tengo munición. ¿Cómo va el desafío? Supongamos que bien. Vale. Este nivel también... son... los niveles se vuelven bastante liosos. Bastante rápido. Y también como son un poquito parecidos el decorado entre ellos. Cabe la posibilidad de que me salte cosas. Ahora. Esto no es un secreto. Pensaba que era un secreto. ¡Hola, gente! Pensaba que eres un secreto, pero sois muchos enemigos fáciles de matar de una. Así que vais a subirme... ¡Uno de ellos explotaba! ¡Uno de ellos explotaba! Vais a subirme el contador de esto. Que me viene bien para el desafío. ¡Ah, jódete! Pata. Ahora, como siempre, estoy siguiendo un orden un poco raro. No seguí yo este orden la primera vez que jugué. ¡Ah! Acabo de ver los requisitos del Doom Eternal para jugar en Ultra, pero hombre, tampoco vas a jugar en Ultra. Con jugar en alto o algo así ya vale. O jugar en... tampoco hace falta realmente jugarlo en Ultra. Un momento, ¿puedo interactuar con cosas? ¡Ah! Esto. Tú, mejoras. Quiero... detonar los misiles en el aire creo que tenía su utilidad. Esto me viene mejor. Esto me viene mejor. Disminuye las posibilidades de suicidarme. Fijar un objetivo y disparar los misiles de esa forma. Será la forma en la que dispararé los misiles. ¿El equipo recomendado era un i7? No, era un... ¿i9? No, no, esas recomendaciones no pueden ser. Una 2060 Ti, no, claro, pero estás mirando... una 2080 Ti, estás mirando las recomendaciones para jugar en 4K seguramente en Ultra. Tampoco te hace falta jugar en 4K en Ultra. Y usualmente Ultra tampoco te hace realmente falta jugarlo. Porque son como para... el futuro. Salió un poco despedido, ¿no? Primero, yo monitor 4K no tengo, o sea que en 4K ya para empezar no lo voy a jugar, lo jugaré en 1440, que es lo suyo. Requisitos para Ultra en 4K, con todo en... claro, con el Ultra Nightmare de predefinido, o sea, con la calidad más cheta. Y a 120 FPS, no, nos ha jodido. Mayo con las flores. Quiero que los requisitos sean altos, si quieres jugarlo... a 120 FPS con la máxima calidad posible. Y seguramente con esas recomendaciones, el i9 no sé cuántos y... y todo eso... no lo juegues a mí a... a 120 FPS, a 4K. Creo recordar que había secretos por aquí. Puede o puede que no sea... por abajo... sé más o menos dónde estoy. Por ahí es un secreto. Vale. Ya sé dónde estoy. Secretos... ¡Oh!
cuando... No me acordaba que este secreto estaba aquí. Es la forma rápida de conseguir la Super Shotgun. ¡Uy! Vale, pues vamos a hacer una cosa. Ajustes. Partida. Perdón, ratón y teclado, asignación de teclas. Super escopeta. El 3. La escopeta normal se va a poner en el 9 y si la usamos da gracias. Y todavía queda un robot de poner mejoras a las armas en este nivel. Pero la escopeta, en lo que a mí respecta, salvo cuando necesite hacer algún desafío suyo, como si no estuviera. Solamente existe la super escopeta para mí. Y ahora sí que podemos empezar a jugar. Uy, mira qué buen sitio para testearla. Sabes que no es un buen sitio, es bastante abierto. Pero me la han dado, ¿no? Pues habrá que usarla. He fallado. Bien. ¿Ves? Se mueren de una sin tener que poner ejecución. Lo cual, en muchas situaciones, va a ser malo. Porque la forma de recuperarnos vida no la vamos a tener. ¿Qué era esto? ¡Velocidad! Me viene bastante bien para lo que necesito. Hola. Se ha muerto el otro del susto. O sea, se ha puesto en modo de morirse. ¡Qué mal me caes tú! Medio apunte, por suerte y salud. ¡Ah! Una cosa. Tengo que gastar granadas y eso, que si luego se me olvida que las tengo. ¿Quién más quiere un poco? ¿Nadie? Oigo bichos, pero bueno. Activaré esto y ya vendrán. Me he caído al fresco. El fresco está demasiado fresco. ¡Uy, qué fresco! Fallo de cálculo. Como los enemigos no me matan, me tengo que matar yo. Ah, ¿dónde estamos? Tengo la escopeta. Está en el 3. La tengo dos veces. ¿Por qué no? Lástima que solo tenga 20 balas. Y debería gastar 2 por disparo, ¿verdad? Efectivamente, gasto 2 por disparo. No sé por qué pregunto cosas que ya sé. Irrupción demoníaca detectada. Activemos esto. Que para luego es tarde. Si tuviera la velocidad de la super velocidad todo el rato, sería mejor. Así es como debería ser la velocidad básica del juego, en mi opinión. Varón del infierno, caballero del infierno, vamos a bailar. ¿Ves? Ahora puedo matarte de una forma medio razonable porque tengo una super escopeta. Una cantidad razonable de disparos. Y se me gastó la munición. Y no sé qué hago aquí dentro. Pero ya, lo bueno nunca dura mucho. Por eso quiero la munición en cuanto antes. Necesito más super escopeta en mi vida. Me encanta que la explosión de este arma joda a los capullos de los escudos. Por cierto, tengo granadas que nunca tiro. ¿Quién más quiere un poco? ¿Dónde están? Si se pudiera hacer que la velocidad fuera siempre la de la velocidad aumentada, ya automáticamente el juego os... diría que me gustaría más, pero nada, que pretendo engañar, sería literalmente mejor. Sin más preámbulos. Y por aquí debería haber cositas que coger. Porque más velocidad es más mejor. Y luego empezaré a coger las ventajas. Mira, ahora es cuando tenía que haber conseguido lanzamisiles de forma... De forma de verdad, vamos. En la historia. Solo estamos desactivando la torre de forma temporal. Debes extraer cada lente por separado. Suelta las bisagras con cuidado y podrás...
Atención. Arreglado. Contaminación energética detectada. No hace falta acabar con la... ¡Oh! Estos son los que te lanzaban mierda desde lejos. Esos son unos cabrones. Tengo que ir a por ellos. Esos son los que eran los invocadores, o no sé cómo mierda se llamaban, que lanzaban fuego desde lejos y te bloqueaban toda la visión de la pantalla. Súper confuso. Como me gusta esta explosión. El desafío tiene que estar ya casi hecho. 6 veces de 20, bueno. Enseguida se hará. Necesito vida, 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 dame vida. ¿Por qué no? Me ha hecho la ejecución. Vida, 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 vida. ¡Au, tu padre! ¿Estás invocando demonios también? Ah, está invocando a los demonios ella. Tiene sentido. Bueno. Ahora la mató. Cuando... A lo mejor tenía... Volvía a tener... Con la Super Shotgun la podía haber matado rápido. Y tenía munición de nuevo de la Super Shotgun porque cogí esto. Pequeños deslices. Ahora sí. Vale. Pom. Espera. Pom. Espera. Déjame... Acércate un poquito. Que te quiero decir una cosa. Tengo que buscar algún sitio donde no me pueda campear mucho. Pero con la mierda esa, ahora es cuando... Se ha muerto, ¿verdad? Sí, invocador. ¿No tenían otro nombre? ¿O es que son otro enemigo? Estoy pensando en otro enemigo. El enemigo que lanzaba fuego en el Doom 2. ¿Qué nombre tenía? ¿Y no es realmente este enemigo? El Arspa... Puede ser que fuera el Arspail. Y esto de aquí que está abierto... Ah, que hay muchas rutas para ir. Nunca tengo munición de esta. Estamos aquí. Luego tengo que ir para allá abajo. De hecho, creo que para abajo era la última zona a la que había que ir. ¿Puede? Vale, para empezar me he saltado algo. Y esto es lo del automapa que lo tengo que coger. Y creo que sé dónde está, pero me lo he saltado. Vale, ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Que no cunda el pánico. Tenía que haber venido por aquí, me parece. El que lanzaba fuego. Esto es lo del automapa, que era uno de los desafíos. Ya está hecho. Y munición, pues munición. Vale, desafíos hechos. Me falta lo de la exploración, me faltan un dron que lo usaré para la super escopeta, una prueba rúnica, y no he encontrado ningún guardia de élite. Ah, bueno. Ya saldrán. Por aquí, por este lado, ¿hay alguna otra salida? Sí, porque he entrado por el otro lado yo antes. Espérate. Va a ser un buen sitio volver por ahí atrás. Porque me deja un secreto. Y ahora que he visto el mapa, recuerdo dónde estaba. Y cuando digo recuerdo, quiero decir más o menos, puede que más menos que más. Ok, aquí no podía saltar directamente, pero esa era la idea. Por allí arriba. Y tenía que ir por ahí. Y para llegar por allí, tenía que subir por aquí. Creo que me salté. Estaba viniendo por la ruta antes. Y me lo salté. No. Es que tengo que... No. Mierda. Sí. Por aquí dentro. Y tenía que haber una salida de este edificio por arriba. ¿Verdad? Por abajo. Ah, coño, vale, perdón. Por ahí, si de hecho llegué hasta... No vine por aquí. Sí, y vine por ahí.
Si aquí ya he estado. El problema es que no he ido al secreto que es por aquí. Vale. Ahora sí. Ya sé. Ya estoy. Ya me he encontrado. Vale. Un pequeño desliz. Solucionado. Mapa. El automapa está. Esta zona está. Problema. Me he saltado un soldadito por aquí. ¿Por dónde el automapa? Por la puerta de arriba. Pues... ¡Wow! Sí que he obviado cosas justo en esta zona. Darme un segundo y lo soluciono. Van a meter al Eternal... O sea, pensaba que, esta, que los invocadores eran los tíos esos de fuego. Porque usualmente no me fijo en los nombres de los enemigos. Y pensaba que los invocadores eran esos tíos de fuego porque se parecían un poco. Pero los de fuego los van a meter en el Eternal. Eso va a ser interesante de ver. Me encanta esa explosión. Vale. Ahora sí estamos yendo por donde tenemos que ir. Ah, por los secretos. Ficha obtenidita. Y he vuelto a donde siempre. Este mapa da muchas vueltas sobre sí mismo. ¡Oh, Dios mío! ¿Esto estaba aquí todo este tiempo? He empezado toda esta historia por ahí. Y podía haber dado tres pasos para acá. Para coger la ficha. Magnífico. ¿A dónde estamos? Van a meter a los Archbile y a los Pain Elemental. Lo que más me jode son los elementales del dolor. Cuando los metan eso va a ser lo peor del puto universo. Odio a esos tíos. Con sus almas perdidas. Estoy yendo a por quien no debería para empezar. ¿Había un invocador? No. Una invocación normal. Me estoy saltando cosas, tengo que ir por aquí abajo. Oye, el secreto retro lo hemos hecho. El retro lo hemos hecho ya, ¿no? Sí. Hey. Munición para mí. Los Pain Elemental es que como los dejes un segundo descuidados, te empiezan a spawnear almas perdidas y luego está el mapa lleno de almas perdidas y a ver qué coño haces. Son lo más asqueroso del mundo. Vale. Tengo más munición. Y más munición es más mejor. Y aunque lo mate suelta unas otras ya, pero bueno. Si lo cansino de las... De las almas perdidas, es que como son pequeñicas y son tan rápidas, es jodido apuntarles, sobre todo en cuanto hay varias. Y siempre y vienen ruseando hacia ti y son muy pesadas. Vale, más cosas que me he saltado. Hemos explorado... No hemos explorado por aquí dentro. Esta puerta no es, es por la otra. Ya estoy. Me he saltado muchas cosas. Y por aquí, por el techo, había historias. Las hostias que te meten cuando te despistan, por la espalda, es ridículo. Dame secretos. Había un muñecajo por ahí arriba. Y la forma de llegar... No me acuerdo. Si estoy recordándolo bien, que yo creo que posiblemente... ¿Ves? Hay un muñeco ahí arriba. El problema es que para llegar... Eso está cerrado. ¿Por qué? Ametralladora gratis. O sea, motosierra. ¿Por qué está cerrado? Ahí arriba se debería poder asomar la cabeza. Y subir a eso de ahí. Y es un secreto, no entiendo por qué está cerrado. ¿Qué no he hecho? Ah, tendré que activar esto, supongo, para que aparezcan enemigos. La energía infernal no se puede usar sin los filtros. Atención, lo que vas a destruir es más valioso que cualquier cosa que puedas imaginar.
Es una fuente de energía perfecta e ilimitada. Sigue cerrado. Mi plan se ha ido al garete, mi gozo en un pozo. No recuerdo cómo coño entraba por ahí, pero voy a tener que volver más adelante. Ante la duda. No tenía muchísimas esperanzas. Alguna oleada de enemigos nueva. He hecho una cosa de la historia. Gente, ¿quién quiere venir a matarme? Para que a lo mejor cuando os mate se abra eso de ahí. Hay un secreto que luego voy a tener que volver a por él. Y me tengo que acordar. Y eso va a ser un problema. Por abajo no hemos explorado. Pues vamos para abajo. Ah, claro, la parte de abajo, la que he dicho 20 veces que iba a ir y no he ido todavía. Pero es que me parece que la parte de abajo es la última que hay que hacer. ¿Puede? Puede que no. Vamos a ver. Como recuerdo las cosas al revés, casi siempre por ahí hay más cosas que luego iré. Siempre que de verdad esto no se vaya a cerrar y me vaya a dejar aquí plantado como un pino. Que confío en que no. ¡Ah! ¡Magnífico! Bien. Un momento. ¿Y mi super escopeta? ¿Fuego? Mi super escopeta, ¿por qué no tiene ventajas? Porque no hace falta, porque es distinta. Solo tiene una ventaja y no hay que elegir. Ah, pues mira qué bien. Disminuye la velocidad de recarga de disparo siguiente, eso va a ser obligatorio. Y los disparos atraviesan los objetivos. Es la única forma en la que tiene que funcionar una super escopeta, matando a un grupo de enemigos de una. ¿Puedo comprar las dos? Oh, Dios mío, qué lástima. Hacer desafíos. Puede disparar dos veces con la super escopeta antes de tener que recargar. Eso está bien también. Mate a varios demonios, o sea, penetrar. Fantástico, varias veces. Esto se va a hacer solo. Y tenemos entonces una ventaja extra. ¿Cuál ventaja sonaba interesante? La bomba aturdidora, tal vez. La compraré. La super escopeta no me acordaba que no había... Estaba buscando este bicho para mejorar la super escopeta. Pero ahora que sé que no hacía falta, pues eso. A matar gente con ella. Y esta parte está explorada, ¿verdad? Joder, si me llego a dar cuenta hubiera ido antes. Pero es que pensaba que el final estaba por aquí. No sé por qué recordaba eso de forma incorrecta. Pero vamos, que es la temática de esta serie. Recordar las cosas de forma incorrecta. ¿Por aquí he venido? No. ¿Hola? No, vamos a tener un problema, eso fuera. Oye, me parece muy mal que no te mueras de una. Que lo sepas. Y eso es todo, amigos. Y tenemos dos. Necesito tres. No necesito tres. Esta dije que no la iba a coger, ¿no? En principio. ¿Qué podemos hacer con esto? El escaneo de zona no era súper inútil, pero... Cogerse más rápido de los salientes me interesaba, por velocidad de movimiento y esas cosas. Así que lo cogeré después. Con el clic derecho la escopeta es más precisa. ¿Quién necesita precisión? ¿Me muevo a la misma velocidad? Parece que sí. Ahora estoy como muy hecho zoom. Pero... debo recordar... Pero es que pensaba que con el clic derecho... disparaba los cargadores por separado, pero no. Estoy explorando sin rumbo. Eso lo hemos hecho ya. No. Pues por aquí. ¿Esta zona no la exploré ya? Ah, pero no entré por aquí. Ah, vaya, qué curioso. Con esto ahora seguro que puedo entrar al sitio donde está el secreto antes. Contaminación energética a niveles críticos. ¿Quién quiere escopetazos? ¿Quién quiere escopetazos? He hecho una cosa de la historia, que alguien aparezca. Perfeccionando la ciencia y vendiéndosela a la humanidad.
Equilibramos la energía del infierno con nuestra ciencia para hacerla útil y segura. Resolvimos una crisis energética que el mundo no sabía solucionar. Funciona. No puedes hacer esto. Ah, vale. Hola. Tengo que matar a varios de una con esta movida. Va a ser un poco complicado. Necesito grupos de los pequeñines. Va a ser la forma de hacerlo. ¡Hola! Enfermera, dos escopetazos, no está mal. Casi atravieso la pared, eso siempre está bien. Venga, hombre, que no hayas matado al que estaba en modo ejecución para hacer muertes múltiples que quiero hacer. ¡Oh, Dios! No, esa tiene que morir, esa tiene que morir. ¿Dónde está mi impacto de calor? ¿Por qué no puedo hacer mi impacto de calor? Porque está la R echada. Yo intentando tirar mi impacto de calor y no podía. Casi me la lían ahí. Un momento, eso es lo que yo creo que es. Vale, esto ha solucionado las cosas. Si solo hubiera tenido ojos en la cara hace un segundo. Solucionado. Si lo hubiera visto antes, esta pelea hubiera sido mucho más fácil y bastante más ahorrativa. No estaré avanzando. Hay otro. Un momento, es que estoy encima de donde antes. Tengo que bajar ahí abajo porque quiero ese secreto. Y esto es el final del mapa. Me he saltado dos cosas, mínimo. Tengo que ir a por ellas. ¡Ah! Esto está abierto ahora. Pero no... ¿Ah? Algo falla. Ahí no me puedo enganchar. Había que subir a esa estructura de ahí arriba. Sin lugar a dudas. Pero no es como recordaba. ¿Qué demonios? Por ahí hay un hueco. ¡Ah, joder! Estoy ciego. Seguro que esto lo podía haber hecho desde el principio. No hacía falta abrir... ¡Oh! Mi padre, madre mía. ¿Qué cosas tengo? Y esto era el... luego miraré eso. Esto era el secreto. El problema es que me faltan dos guardias de élite que están por atrás. Un... sí. Me he saltado dos guardias de élite. Uno de ellos está más hacia adelante, el otro está más hacia detrás. ¡Y una prueba! Y eso sí que me resulta extraño. Las pruebas no están escondidas, precisamente. Voy a por el que está adelante primero, no vaya a ser que la prueba esté a su lado. Células de Argen, solamente había una, vale. Ver que no me salte nada. Vale, el tonto este está aquí. La motosierra te cura si estás bajo de vida. Ah, pues también podría. Recuerdo, los 12 del Consejo de los 9 siempre. Eso es el final. No, es casi el final. Oh, Dios mío. Esto es un problema que tiene este juego. No sé si la prueba va a estar antes o después. ¡Ah! A lo mejor la prueba va a estar aquí también. Con un poco de suerte. Creo que lo he explorado todo. Y no veo la prueba rúnica. Esta es la del principio del mapa que ya hemos hecho. Y no hay una segunda. Como me salte una prueba rúnica va a ser muy triste. Tiene que estar al final, en la parte no explorada. Es la única explicación que le veo. Ahora, tiene pinta de que en cuanto le dé el botón me encierro y no puedo volver hacia atrás. Pero es que hemos... está todo explorado.
Si no es que estoy muy ciego porque las pruebas rúnicas se ven a la legua. Voy a continuar. Y que sea... Es que también como sigo caminos un poco extraños a veces, no habré ido por algún camino un poco extraño y me habré saltado nada evidente, pero si no en el mapa aparecería. Esa zona de ahí abajo hay cosas. Aquí estaba la primera prueba rúnica, la que ya está hecha. Esto es el principio del mapa. Vale. Por asegurar, pero no deberíamos haber... No me la debería haber saltado, vamos. Tiene que estar en la parte del final obligatoriamente. Vamos para allá. Lo digo como si supiera por dónde era eso. Oye, ¿y esta parte que está siempre ahí cerrada? Creo recordar que se abría. Esta barrera, no sé. Si entro por aquí, creo que llego. Una cosa. Nada raro en las alturas. Ok. Desconfío. Y ahí arriba no tiene pinta de que se pueda ir. Más vale que esté la prueba aquí. Todos tenemos dudas de vez en cuando. En la capilla hay un sacerdote de la U hace las 24 horas del día, todos los días de la semana. ¿Por qué me han encerrado? Prueba rúnica. Porfa. Si lo que quieres es detener la producción de energía, solo debes destruir este último filtro y la energía Argent dejará de existir en este sistema solar. Volveremos al punto de partida. Guay. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Como recompensa, dame una prueba rúnica. He detectado su patrón vital en la torre Argent. Ha quitado uno de los acumuladores de la base de la torre. Tiene un patrón energético característico que podemos rastrear. ¿Prueba rúnica? Entonces, ya no se puede hacer nada. Oh, me cago en mi puta vida. ¿Cómo puede ser que me haya soltado una prueba rúnica? ¿Dónde coño me he saltado una prueba rúnica? No tiene sentido. Oh, gracias a Dios, puedo volver hacia atrás. Menos mal. Menos jodidamente mal. Uf, vale, vale, vale. ¿Dónde cojones? Piensa. ¿Por ahí arriba? ¿Es un enemigo? Esto es la zona donde volvíamos, ¿vale? Donde estaba uno de los muñecos. No, espera, esto es donde estaba uno de los... Dios, estos. Me voy a volver loco, pero ¿cómo he podido dejar una prueba rúnica? Usualmente son súper descaras. Usualmente, y estas las conseguí sin problemas. Voy a tardar muchísimo en hacer estos dos mapas, nada más que por algún secreto de estos perdidos. En ambos casos. Y en este mapa me oriento fatal. Vamos a ver. ¿Por aquí hemos venido? Sí, pero no explore muchísimo en esta zona. A lo mejor podría estar por aquí.
Por los alrededores del último muñeco, por el que me he cogido arriba en las... No puede ser. Dejarme un segundo, lo tengo todo controlado. Vale, estoy aquí. Un sitio donde se me ocurre que podría ser, aunque no me parece que me hubiera saltado nada, es por aquí. Aquí no sé si he recorrido todos los posibles caminos. O no he estado muy atento, esa puerta está cerrada, no se puede abrir. Debajo mío en este momento, ¿dónde está? ¿Dónde estaba la super escopeta? Ok, no, sí, he mirado aquí todos lados. Voy a ver dónde el último muñeco, pero... A lo mejor he ruseado esa parte, pero me aparecería en el mapa. Y eso debería estar por aquí, si no recuerdo mal. No. ¿De coño estoy? A ver, por ahí creo que debería ser. El último muñeco que he cogido es este de aquí arriba, pero aquí arriba no hay nada más. ¿Verdad? No puedo saltar a ningún saliente, no puedo agacharme y pasar por ahí. Y por aquí, por el mapa... ¡Oh, Dios mío! Como siempre, estaba descarado, no cuenta ni como secreto. Pero no sé por qué fui directo para allá. Sin mirar a mis alrededores. Dios, qué triste. Menos mal que no hace falta repetir el nivel. Pistola. Destruir bidones. Pues ya está, voy a suicidarme. Aumenta la duración del tambaleo de los demonios. Ni siquiera me interesa esta runa, pero hay que hacerlo. Oh. Dios, cuánto tiempo dando vueltas a este puto nivel. Qué mal. Vamos a tardar muchísimo a este ritmo. A ver si mañana puedo hacer el live stream más temprano. Bla bla bla, disparar con pistola a barriles, maravilloso. Suicidarse, suicidarse. Estos mapas eran un poco más complejos, había que más o menos hacer una pequeña ruta. Y el tambaleo, cada vez que destruyes a un barril, no te creas que ayuda una barbaridad que digamos. ¿Quedan cuántos? Uno. ¿Dónde está? Debería marcármelo en rojo. Tres, dos, uno, payún. La idea es sacar el 100%, sí. O por lo menos descubrir todos los secretos porque me faltaron dos muñecajos la primera vez, pero quiero hacer todos los desafíos. No sé, tiene su cosa. Tiene su aquel. Hacer los desafíos. Bien, esto ha sido frustrante a más no poder. ¿Y cómo es que no aparecía en el mapa? ¿Tengo espacio para dos runas? No. Esta runa no se va a mover de aquí, vamos. Es mucho mejor que la otra runa. Pero terminaré el nivel y supongo que cortaré. No me va a dar tiempo a hacer otro mapa entero. Madre mía, dos mapas otra vez nada más. El primer día fue más corto el live stream, pero es que hoy ha sido... movidas. Solamente. ¿Qué vamos a hacer? Mañana habrá Doom o Ori, mañana sale el Ori, pero supongo que seguirá abriendo Doom. Entre que me lo descargo el Ori, no sé si además a qué hora saldrá. A lo mejor mañana el Ori sale tarde, porque será en horario americano. Así que en principio habrá Doom también. Y además, cambiar de estilos de juego tan radicalmente no es buena idea nunca. ¿El Ori para algunos ya los tiene? ¿La gente ya tiene el Ori? Pero salía mañana y sale en horario americano, ¿no? Que suele ser las 7 de la tarde mínimo o las 8.
No lo sé. A lo mejor ha salido antes. Ha destruido los accesos principales a la torre. La tubería está dañada, pero aún funciona. Ah, en equipo salió antes. Ah. Hay botas antigravedad en el hangar de mantenimiento. Esto es el doble salto. Para recorrer la tubería. Esta es la tubería que yo decía. Este nivel no tiene mucho ida de olla, me parece, en lo que secretos se refiere. Aunque parece que haya muchos. Que yo recuerde, vamos, es una tubería que vas pa'lante. Tienes que ir de torre a torre y en las torres puede haber cositas, pero... Era bastante lineal dentro de lo que cabe. Y hay doble salto, lo cual está bastante, bastante... Bastante bien. Ahí la movilidad mejora bastante también. Y si quieres hacer ejecuciones desde arriba, no tienes ningún problema. Así que... Yo ya lo he jugado en PC, no jodas. Ha salido ya en PC, pero no salía esta mañana. Se habrá filtrado alguna historia rara. Bueno, que eso. Que este mapa debería ser bastante sencillo y no tardar 2 horas y media en hacer un nivel, porque me cago en todo lo que se menea. ¿Qué cojones? ¿Cómo me puedo perder tanto? Pero ea, es lo que tiene. Haré este nivel. Y aquí debería salir ya el Revenant. Si no recuerdo mal. ¿Revenant? Sí, no. Los de los misiles. Sí, Revenant. Pues eso. 4 niveles llevamos nada más de un total de 13. La cosa pinta regular. Pero a ver si los puedo hacer un poco más rápido. Se acabó. Nos vemos. Mañana más. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.